El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, anunció en La Línea la creación de un grupo de trabajo sobre Gibraltar para diseñar el mejor marco operativo entre administraciones en las relaciones con la comarca del Campo de Gibraltar. Sanz asistió a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Cádiz celebrado en la ciudad. El grupo estará dirigido por el diputado nacional y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, considerado por el PP como un gran conocedor de la zona y de los problemas de los vecinos del Campo de Gibraltar. Asimismo, el grupo contará dirigentes provinciales y técnicos expertos. La Policía Nacional informó de que el pasado 14 de noviembre fueron detenidas dos mujeres como presuntas autoras de un delito de tráfico de estupefacientes en el puesto fronterizo marítimo del puerto de Tarifa. Una de ellas simuló estar embarazada, metiéndose bajo la ropa un casco en cuyo interior había droga. Asimismo, ambas llevaban hachís en el interior de sus organismos. Los funcionarios actuantes, cuando se encontraban realizando el preceptivo control de entrada de personas procedentes de Tánger a territorio nacional, procedieron a realizar un control en segunda línea, debido a la actitud nerviosa que presentaban las mujeres, al objeto de comprobar sus equipajes y pertenencias. El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, se ha mostrado convencido de que el año en curso va a ser muy bueno y que en el ejercicio 2012 existe la posibilidad de superar los 4 millones de TEUs. Asimismo, Morón desveló que en tráfico total de mercancías hay una cifra muy importante, ya que el puerto de Algeciras está cerca de alcanzar los 100 millones de toneladas interanuales. Los moteros del Club Al Sur del Sur en Tarifa han entregado a Cáritas los 3.000 euros recaudados en su sexta concentración motera del Fines 2012. El presidente del club hizo la entrega del cheque en presencia del alcalde Juan Andrés Gil, de las aportaciones recogidas en la sexta edición motera que reunió a cientos de aficionados de toda Andalucía del 14 al 16 del pasado septiembre. Al Sur del Sur, que cada año destina los beneficios a una causa diferente, ha elegido en 2012 a Cáritas Parroquial, basándose, entre otros motivos, en la propia petición de la Alcaldía de Tarifa. Continuamos ofreciéndoles más información en Canal San Roque Televisión. Este jueves, el alcalde de San Roque ha recibido en Alcaldía a representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, proponiendo para este año un nuevo itinerario para la procesión magna, de forma que pasen las imágenes por la Alameda, con idea de conseguir un mayor lucimiento y también ayudar al comercio sanroqueño. Así lo expresaba la presidenta del Consejo, Mercedes Caravaca. Bueno, pues la reunión con el alcalde ha sido, como siempre, amena, agradable, cercana y siempre muy solícito a las peticiones del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Este año hemos venido con la propuesta de entrar en la Alameda, no solo por el lucimiento de nuestros pasos, sino además porque entendemos que el comercio de San Roque, los bares y restaurantes necesitan que estemos ahí. Adelantaremos un poco la magna y con ellos la pretensión es ayudar al comercio sanroqueño, además de darle evidentemente grandeza a nuestra Semana Mayor. Estamos estudiando engalanarla, ponerla bonita y lo que ha dicho Juan Carlos, evidentemente rezando para que no nos llueva. El alcalde manifestaba al respecto que la policía estudiará la viabilidad de la petición del nuevo itinerario y además comentaba su intención de engalonar la zona lo máximo posible y ubicar sillas en la Alameda para que estén los mayores del municipio. Se estudiará esa situación por parte de la policía local, pero entendemos que no va a haber problema y, por tanto, tendremos ese nuevo itinerario de esa procesión magna y esperamos que este año pues luzca mejor el tiempo y que se pueda desarrollar sin incidente. Tendremos que preparar pues la Alameda Alfonso XI, el espacio para ubicar sillas que puedan pues tener los mayores de nuestro municipio y también otros grupos de población. Y, por último, pues tendremos que estudiar pues todo lo necesario para engalanar esa zona y que luzca pues una Semana Santa declarada de interés turístico por la comunidad autónoma, por la Junta de Andalucía. Y también se nos solicita el que iniciemos un expediente para conseguir el tener también la declaración de turística nacional, que compete en este caso al Gobierno central, y vamos a elaborar, vamos a realizar entre todos, Consejo y Ayuntamiento, el expediente para que pueda contar con el visto bueno por parte del Gobierno central. En definitiva, tarea de cara a que luzca la Semana Mayor del municipio, donde más
tenemos visitantes de otras partes de la comarca y de otras partes de la provincia, y donde sobre todo los vecinos y vecinas de la ciudad de San Roque pues más participan llenando las calles. Así que mi deseo de que esa Semana Santa pues luzca, el tiempo nos acompañe y podamos ver pues cómo queda ese nuevo itinerario. Además, en esa reunión se ha decidido crear un expediente entre Consejo y Ayuntamiento pidiendo al Gobierno central su visto bueno en la Declaración Turística Nacional para la Semana Santa sanroqueña. Y este viernes 23 se conmemora en San Roque el Día contra la Violencia de las Mujeres. El eje central de la jornada es la conferencia Mujer y Creatividad, que desde las 6 de la tarde ofrecerá Antonia Hidalgo Rubio, directora del Máster en Arte Terapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de la Universidad Pablo Alovides de Sevilla. Pero antes, a las 17:30 horas, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, y los responsables del Departamento de Bienestar Social e Igualdad y del Centro Municipal de Información a la Mujer inaugurarán el acto, tras lo que se guardará un minuto de silencio en respeto por las mujeres víctimas de violencia de género. Tras la conferencia de Antonio Hidalgo, esta dirigirá una sesión de taller de arte-terapia a un grupo de 25 mujeres previamente convocadas como parte práctica de la conferencia anteriormente realizada. Dicho taller se desarrollará a lo largo de hora y media en las dependencias del Palacio de los Gobernadores, además de este acto central e institucional de celebración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Se ha programado una serie de actividades paralelas. Así, el sábado 24 va a tener lugar, a partir de las 18 horas, en el local de la Asociación La Charca de Torreguadiaro, la proyección coloquio de la película Te doy mis ojos, organizado por la Asociación de Mujeres La Charca de Torreguadiaro. También el sábado, pero en el local de la Asociación de Mujeres Carmen Bru de San Roque, tendrá lugar a las 6 de la tarde una merienda charla coloquio sobre la violencia de género. El domingo, día de celebración contra la violencia hacia las mujeres, tendrá lugar en la Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque a las 5 de la tarde una concentración contra la violencia de género organizada por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego, en colaboración con todas las asociaciones de la barriada y los centros de San Bernardo de enseñanza. Por último, ya el día 6 de diciembre tendrá lugar en el Salón de Pensionistas de Puente Mallorca un acto homenaje a mujeres de la asociación, que tendrá lugar a partir de las 7:30, organizado por la Asociación de Mujeres El Drago de Puente Mallorca. La formación local de Izquierda Unida ha comparecido en rueda de prensa para recordarle al Partido Socialista que el gobierno de la Junta y de las parcelas locales son también responsabilidad de Izquierda Unida, puesto que gobiernan ambos en coalición. En cuanto al control y solución de problemas de San Roque, acuerdan hacer un seguimiento exhaustivo con la diputada provincial y parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto para que los traslade a la Junta de Andalucía. El coordinador y portavoz de Izquierda Unida en San Roque comenzó recordando que, a su parecer, el PSOE sigue creyendo que gobierna en solitario, creyéndose que todo el cortijo es suyo. En este sentido, señalan que van a reclamar, esta y otras formaciones locales, la presencia de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Puso de ejemplo la decisión del subdelegado de la Junta en la comarca de contratar de asesor a un miembro de otra formación política y la falta de transparencia ante diversos problemas locales que no ven solución. Para tal fin, tras una reunión con la diputada y parlamentaria de IU, Inmaculada Nieto, han acordado hacer una relación de los temas de máximo interés y preocupación en el municipio para que puedan ser expuestos en el Parlamento. Entre ellos, ha destacado la reunión que este mismo jueves han mantenido con la coordinadora Abril en Sevilla para buscar soluciones concretas a los problemas que padecen. Otro tema importante a su juicio es la limpieza ya aprobada por la Junta del cauce del río Guadarranque, aunque la desembocadura es competencia del Gobierno de la Nación, por lo que Izquierda Unida está haciendo gestiones. También han hecho hincapié en hacerse conocedores a través de Nieto del por qué el Centro de Salud de San Enrique sigue paralizado o de conocer los pormenores del contrato de ayuda a domicilio con Eulen y llevarlo a la Cámara de Cuentas para comprobar que todo está en orden. González ha detallado que el seguimiento de todos estos temas, tras ser estudiados, van a ser explicados por Inmaculada Nieto en San Roque. Preocupación que vamos a poner de manifiesto en la Asamblea Congreso sobre la actitud de acaparar
la administración periférica por parte del PSOE. Y para favorecer esta situación hemos decidido una vez o dos veces al mes o siempre que se considere necesario, a través de la diputada Campos Gibraltar, llevar los principales temas a la Asamblea a la Junta de Andalucía. Los escolares del municipio han empezado esta semana a acudir al Complejo de Educación Ambiental de la Finca La Alcaidesa para participar en actividades ofertadas desde el Ayuntamiento. Durante los meses de noviembre y diciembre, unos 400 alumnos de los 10 colegios de infantil y primaria sanroqueños podrán disfrutar de senderos guiados y practicar el tiro con arco y la escalada. El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, José Antonio Rojas, ha señalado que la finca La Alcaidesa es una de las joyas medioambientales del municipio, pero resulta bastante desconocida para muchos vecinos. Por eso, con estas actividades se hace que los niños pasen un buen rato, pero que también aprendan mucho sobre la naturaleza y conozcan este espacio natural, de manera que en el futuro podrán preservarlo mejor. Esta mañana de jueves ha visitado la finca un grupo de escolares que, animados, comentaban la ilusión que les hace conocer la naturaleza. Para ver los animales. ¿Para ver los animales? ¿No vais a hacer nada más? Y para jugar. ¿Sí? Las actividades. ¿Tenéis alguna, hay alguna actividad que tú quieras hacer, que tú prefieras? No. ¿No lo sabes? Nada. Hacer la actividad de jugar. ¿Y no vais a hacer algún sendero? No. Sí, a ver los animales y más. ¿Y entre las actividades yo he escuchado algo de que vaya a hacer escalada? Escalada y tiro de arco. ¿Y tú qué es lo que prefieres de eso? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Las dos. ¿Las dos? ¿Fusta el tiro con arco? Sí, me gusta también mucho. ¿Y a nadie le gustaría el sendero? ¿No queréis ver los animales? Sí. ¿Qué animales creéis que podéis encontrar hoy? Un conejo, un zorro, un jabalí. Vale, yo escalar, tiro un arco, sendero, jugar y una pila de cosas más, pero también me gustaría coger algún animal. El autobús con cada uno de los grupos suele llegar sobre las 9:30 a la finca y tras recibir una serie de explicaciones de los monitores, los niños y niñas realizan un sendero guiado durante el cual desayunan. En la caminata aprenden sobre los animales, plantas y hongos típicos de la zona y se les intenta concienciar sobre la necesidad de que, cuando se vayan, el bosque no haya notado su paso. A continuación realizan las actividades de tiro con arco y escalada. La finca, propiedad de la Junta de Andalucía, es uno de los tesoros mejor guardados del municipio, con una superficie de 1.500 hectáreas de hábitat natural de gran valor ecológico, ideal para las manadas de muflones, ciervos, jabalíes que lo habitan, entre acebuches, alcornoques y pinos piñoneros. Toda la información deportiva se la ofrecemos tras la publicidad.